acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Son la... Amigo, disculpe, la citación... Es que no tengo cita, no tengo nada. El señor se ha enterado por redes sociales de que la supuesta familiar han suplantado su identidad para denunciarnos por lavado de dinero. Así es. Entonces él viene a recoger su documentación. Eso es lo que pasa. Esta es la denuncia que me presentan a mí, al comandante Paredes, correcto. Entonces, después el señor se entera, me busca, nos busca, para ver que él está indignado porque su hija no presentó ni una denuncia contra nosotros. De extorsión y lavado de activos. Por eso el día de... Permítame un segundito, aquí lo voy a mostrar. Es más, esta firma de acá... Es claro, amiguito, mira, en realidad, nosotros aquí en la guardia solamente... Yo sé. Entonces, ya sería más bien a la edad del tiempo. Vamos a dar resolución de una manera... ¿Usted cómo se enteró? Por las redes sociales no se puede enterar. Anastasio, usted que igual por las redes sociales. Sí, todo. No. Digamos, por la denuncia sí, pero él quiere, en pocas palabras, conversar con Anastasio referente a esta denuncia que su hija nunca presentó. Sí, acá está. Este es. Esa es la denuncia por... Señor, ¿Walter Arrián quién es? Yo soy, Walter Chinchay. Chinchay, claro. A mí me ha denunciado supuestamente su hija, por lavado de activos y extorsión. Entonces, el señor se entera, su hija nunca me ha denunciado. ¿Entiendes? Por eso está indignado y quiere... Es una denuncia falsa, no, falsa, ni siquiera ni de parte. Parte. Porque... Ah, ok, ya, porque ella ni siquiera ha hecho ninguna denuncia. Es más, creo que la hacen en Huaycán, yo vivo en San Borja. Así es. Ya, Anastasio Valenzuela. Ahí al es cuarto piso. Cuarto piso. Pero, amigo, disculpe. La fiscalía es la que maneja. Usted sabe que es, a ver, ¿cuándo es esto? El 16 de octubre. El 16 de octubre ya estaba usted. No. Yo me presenté. Señor, un ratito. Mire, ese combate no le parece. Le explico. Claramente, yo he hablado con el supervisor Anastasio en dos oportunidades. Ya presenté mis descargos. Yo soy uno de los denunciados de la supuesta denunciante que es fraudulenta, la señorita Clostre. Correcta con el señor Clostre. Por redes sociales se enteran y nos buscan. Entonces, el señor viene a personarse para decir, aunque sea, cítame tal día para yo poder venir con los muchachos, qué sé yo, porque el señor está haciendo. Pero eso es lo que quiere coordinar con el superior Anastasio. El señor se está presentando ante la autoridad porque ha tomado conocimiento extraoficialmente. Porque nunca nos han notificado pero, ni nada. Pero hágalo por un escrito, amigo, no lo puede hacer con... No, pero no puede coordinar para ver la fecha que lo puede recibir. Claro, porque... en todo caso, es que yo no sé nada porque estos documentos son del señor. Son otros oficiales. Yo no tengo ningún documento, ni siquiera sé. Me comento. Ni siquiera sé de qué se trata. Es más, yo fui a la comisaría de mi sector en San Borja. Una cosa, amigo, antes, usted que todo bien, pero la que presenta la denuncia es su hija. Así es. Así entonces, es. ¿Usted es abogado o se dice que soy su padre de ella? Ella está bajo mi tutela actualmente, o sea, es mi hija mayor. ¿Perdón? No, es mayor de edad, pero ella tiene problemas psicológicos. Sí. Entonces. Claro, ella está en análisis, está en estudios en este momento. Yo ese no eso lo puedo presentar. Sería un momento bueno que presentes tu descargo a través de un documento, porque la verdad que a veces... ¿Qué pasa? Mire, señor, acá usted sabe que momentos libres, así como para que te escuche, y solamente y vamos a pensar que yo te escucho. Yo como investigador sabe, yo te escucho, personalmente te escucho. ¿Qué más voy a hacer? Nada más. Porque vale, porque el rector de la investigación es el fiscal, que está con carpeta. Entonces, presente, o por acá o por la cita, un escrito con todos los detalles. Sí, sí, sí. El carnet de su hija. Es lo mejor. Eso es lo justo, ¿no? En cambio, él sí, porque ya está comprendido en la investigación. Ya, entonces yo tengo que apuntar un escrito diciendo que todo esto es falso. Así es, y sí. Ahí nomás queda todo. Caballero, pero bueno, escúcheme. Eso de que ahí quede evaluará el fiscal. No, técnico, escúcheme. Yo le agradecería que le comunique al señor. Escúcheme. Está bien, yo entiendo que va a conversar con su abogado. Pero que comuníquele con el señor que está acá. Que sepa ya. Que sepa, no nada más. Y le va a decir, véngase mañana, pasado. Mira, escúchame. No, pero eso le puede decir cuándo me puede atender. A otros no. Que me atiende a mí el día y hora. Amigo, la verdad son cositas de que todo es por documentos. No, no hay que me atender. Lo que usted le cuenta, yo lo conozco bastante. Todo a pie de letra puedo subir la hora de almuerzo y le explico. Pero a ver, ¿qué es porque? El papel.
En todo caso, puede usted chequear y consignar el registro del señor Clostre que ha venido. Y en base a eso. Y en base a eso, dígale que yo me personal, le doy mis datos y ya. Sí. Me presentaba. Claro, pero sería bueno, como digo, que usted lo llame para que se comunique con el señor, nada más. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Pero señor, escúcheme, el tema no es sencillo, pues. Yo soy abogado, tengo mi reputación, el señor es comandante. ¿Ya? Entonces es justo que estemos por lavado de activos y extorsión. Cuando ha venido el señor, el padre, que le dé por teléfono, no lo puedo recibir, venga tal día y punto, nada más, queremos ver. No, eso. Pero está bien, dejando esto en parte, que él me llame, yo mañana presento el escrito. Ay. Claro, no, yo no entiendo. Yo vengo mañana, ¿y dónde se tiene que dejar el escrito? Acá mismo. Acá mismo, arriba. No, no te ve. Hay una secretaría. Ya está, listo. Sí, ya, sí. Ya, listo. Ya, ya no. Estaba el escrito y ahí ya me verá. Ok. Dos, tres. Sí. Yo ahorita me retiro, otro minuto. Ya. No, no sabía, es que no hay donde estacionar, discúlpeme.